Hoy es sábado, sábado 17 de mayo del año 2008. Hoy el padre Moisés Lárraga a Medellín ha retornado a la casa del padre. Sí, así decía él cuando teníamos los eventos de las misas de sanidad, o que últimamente decía retiro de sanidad. Decía no. Cuando no se dice cuando muera, sino cuando retorne a la casa del Padre. Y él ha retornado ya. Hoy por la mañana fue recibido su cuerpo en Ciudad Valle, San Luis Potosí, y se ofició una misa en la catedral de esta ciudad. Y aquí estamos en Tambaca, San Luis Potosí, México. Aquí está la parroquia recién erigida, es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Isidro. Aquí están su cuerpo presente todavía. Ya se han oficiado dos misas, ha habido muchos rosarios, y así estará todo el día de hoy y en el transcurso de mañana. De aquí se trasladará al otro templo de San Isidro. Y mañana, Dios mediante, será sepultado en el santuario del Cerro de la Misericordia. La gente está formada para darle su último adiós, para verlo por última vez, para grabar su rostro en sus mentes, un grato recuerdo de un gran hombre que dio la vida por tantos feligreses de todo el país y del extranjero que han venido aquí a este lugar, y que mucha gente Dios permitió que fuera sanada a través del Niño de la Misericordia, del Niño de las Manzanas, y por la intercesión de este gran hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Padre Moisés Lárraga, Medellín. De toda la parroquia, la gente viene de distintas comunidades a darle su último adiós al padre Moisés Lárraga, Medellín. También se espera que en el transcurso de hoy, en la madrugada para amanecer domingo, vengan lógicamente algunos peregrinos que se dieron cuenta de su deceso, de su retorno a la casa del Padre. Todo el mundo estábamos preparándonos para su fiesta de cumpleaños y también como sacerdote cumpleaños. Ambas cosas se festejarían el fin de mes. Oficialmente el cumpleaños es el 27 de mayo, pero pues así es como han sucedido las cosas. Descanse en paz el padre Moisés Lárraga, Medellín. Algo importante es que el padre Moisés Lárraga, Medellín, sus restos quedarán en el Cerro de la Misericordia. Seguramente quien vino muchas veces aquí a Tambaca, a los encuentros del padre, escuchaba que decía que a él le gustaría quedar en el cerro, y esa se va a cumplir su voluntad. Sus restos serán mañana depositados. Corre agua, miren, en el Cerro de la Misericordia. Mañana será esto que menciono. Hola.
poder sacar el féretro y a los de la antorcha, que vayan saliendo por favor. Los de la antorcha se van a formar en la parte de adelante de la camioneta donde se va a trasladar el padre a la capilla de San Isidro. Y los demás vamos a ir, los que vamos a ir en procesión hasta la iglesia de San Isidro. Señores, que nos ayuden. Lo vamos a subir a una camioneta. Vamos a esperar. Lo vamos a subir en una camioneta azul que está ya puesta afuera. ¿Viene el agüero?
un ratito más. Hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Santa María, Este es el templo de San Isidro Labrador.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a tener la intención por nuestro hermano sacerdote, el Padre Moisés Lázaro de mí. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. En un momento de silencio, pidamos a Dios por todas nuestras faltas, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Con el Padre Moisés, les puedo dar testimonio que ha sido una experiencia muy bonita desde mi etapa del seminario menor cuando él me recibió. Muchos momentos creo que viví cerca de él. Muchas cosas importantes me enseñó. Me enseñó a amar a Dios. Me enseñó a compartir también un poco más con los demás. Me enseñó a ser sacerdote. Fue una experiencia en la cual me recibió en el seminario y me dio la oportunidad a Dios de estar junto con él. Al Padre, más que sacerdote, fue mi amigo, fue mi maestro, fue mi formador. A él le debo todo cuanto soy, a él le debo toda mi formación. Simplemente es darle las gracias a él y decirle a la familia, pues nadie sabe los designios de Dios. Él nos enseñó el amor. Pidamos a Dios para que el alma de nuestro hermano Moisés esté gozando siempre de las mieles del Señor. Decirle a su familia, el Padre siempre estuvo con ustedes. Sus grandes preocupaciones del Padre siempre fue que ustedes estuvieran bien. Los últimos momentos en los cuales he compartido con él, desde que llegué aquí a la parroquia, siempre se preocupó por ustedes. Me enseñó también a aprender a amar a mi familia, así como los amó él siempre. Queridos hermanos, roguemos al Señor por nuestro hermano, pero también por todos los que todavía quedamos en este mundo y que tenemos que caminar en esa peregrinación que nos tiene que llevar a la casa del Padre. Así como el Padre compartió su vida en su ministerio, que se donó al 100%,
nosotros también, que recibimos todos esos beneficios por parte de Él y por parte de Dios, recordarlo siempre con ese carisma, con esa entrega, con esa lucha de donar siempre su tiempo. En sus misas, cuando uno le decía: Padre, no las haga tan largas por su garganta, no soy yo, es Dios el que está actuando en mí, y hay que dejar que Dios actúe, y que cada hombre que quiera quitarle ese poder a Dios. Me decía la palabra media difícil de pronunciar en este momento, pero recordarse: el Padre siempre estuvo con todo el pueblo, el Padre siempre estuvo con cada uno de nosotros, y así, a sabiendas que Él está, roguemos siempre por el alma de Él, que sabremos que un santo más está rogando por nosotros. Nos ponemos de pie. Hermanos, dale al Señor el eterno descanso. Dale al Señor el eterno descanso. Dale al Señor el eterno descanso. Oremos. Señor, tú que nos has permitido acercarnos a tu sagrada mesa, José, tu hijo presbítero Moisés Larraga Medellín, a quien hiciste administrador de tus sacramentos en la tierra, gozar en el cielo de la realidad en ellos contenida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Pero al testimonio de lo que vivido, podemos continuar. Estamos nuevamente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Isidro. Hoy es domingo 18 de mayo del año 2008. Les comentaba que el día de ayer el cuerpo del Padre Moisés fue recibido en la Catedral Basílica de Ciudad Valles. Ofició la Santa Misa Monseñor el Obispo de esta diócesis, Roberto Octavio Balmori Cinta. El día de ayer ha habido muchas misas, rosarios, y hoy domingo han llegado varios peregrinos de todo el país, de distintas partes de la República y seguramente también del extranjero. Como cuando eran sus misas de viernes
primeros o domingos segundos. Muestras de cariño para un gran sacerdote. Se entregó de corazón a su pueblo, todo en nombre de Jesucristo. Un hombre que veneraba mucho a la Santísima Virgen María. Cantos varios le hizo a ella, como la Virgen de Guadalupe, la más hermosa, etc. Padre Moisés ha retornado a la casa del Padre. El día de hoy, por la tarde, será la misa en el Cerro de la Misericordia y quedará enterrado allí, en el templo del Jesús de la Divina Misericordia. Allí permanecerá para siempre.
Ya me la venden la película. Ay, pues me habían dicho que aquí. Hola, ¿cómo estás? Ha ha.